Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bueno, como me ven, estoy aquí conectada, que me van a preguntar qué tengo en la cara. Tengo un producto en la cara, literalmente quise hacer esto de repente. Me estaba lavando la cara porque todavía tengo maquillaje puesto y todavía me tengo que quitar el producto que tengo en la cara. Pero me quise conectar con ustedes porque, bueno, mi gente, como ven, ahí está mi mamá al fondo abrazando a mi hermana. Estamos en mi cuarto. Estoy a horas de irme de casita nuevamente para regresar a Chicago. Si han visto mi video que puse antes, hace unas par de horas, ya estoy volviendo a hacer la transición de mis clases virtuales para regresar a la universidad en Chicago para retomar mis clases presenciales, porque además, o sea, yo hubiese tenido que regresar hace 2 semanas, pero se me atrasó todo porque, bueno, con los casos de Omicron, de COVID, todo eso, y bueno, tuve la oportunidad de quedarme un poquito más de tiempo aquí en Miami y de verdad ha sido una montaña rusa, ha sido divertidísimo. Mira, aquí ya hice mis maletas, aquí tengo otra al fondo, aquí tengo una. Y mira, aquí, ay Dios mío, la luz. Aquí ven que tengo mi ropa ya lista para el aeropuerto mañana. Tengo un vuelo en la mañana, no es ni tan temprano ni tan tarde, entonces es perfecto porque voy a llegar a una hora divina. Y entonces, quise tener todo listo para no estar apurada en la mañana, poder desayunar con mi familia una vez más, para poder estar aquí calmada. Obviamente mañana en Miami ya va a estar haciendo frío, entonces en Chicago imagínense eso. Los voy a llevar al baño conmigo para que puedan. Voy a dormir. Ay, Dios mío, mi mamá también va a descansar. Ella también está ahí con muchos sentimientos. Aquí me voy a quitar el resto de mi maquillaje, el producto que tengo aquí que se me secó ya. Te quiero mucho, mami. Por ahí verán a mi mamá mañana en las redes. Como ven, ella está ahí otra vez con, bueno, ese sentimiento de la transición de otra vez tener que estar con mi ausencia. Y no es fácil porque estoy aquí. Ya tengo aquí como 1 mes y medio en Miami. Originalmente no pensaba quedarme. O sea, sí sabía que me iba a quedar 1 mes para mis vacaciones de invierno, de Navidad, Año Nuevo, pero después con los casos del Omicron, como yo les había dicho, se me alargó mucho más el viaje y tengo que decir que de verdad sí me lo disfruté muchísimo. Ha sido una experiencia maravillosa porque quizás también uno con estar la familia se le abre los ojos un poco más. He pensado mucho de muchas cosas, he hablado demasiado con mi familia de un millón de cosas en referencia a mis estudios, a la universidad, a la ciudad, todo eso. Yo amo, amo, amo Miami. Es mi casa. O sea, número uno, donde yo crecí, todo eso. Y pues nada, ahorita haciendo mis maletas para regresar después de estar aquí, o sea, 1 mes y medio. Es un poco difícil porque ya, o sea, me sentí en casa otra vez, estaba cómoda, estaba aquí con mi familia, saliendo con mis amigas, yendo a mi gimnasio de aquí, haciendo mis diligencias, manejando, viendo a mi hermanita, compartiendo con todos mis familiares. Y aunque han pasado muchas cositas también ahorita, que ustedes saben en nuestra familia, que se nos ha ido un ser bien querido. Y, o sea, uno se pone a pensar, uno se pone agradecerle a Dios por todo lo que tiene en esta vida. Se pone a pensar a que hay que vivir cada momento feliz, cada momento con los seres que los quieres, que tú quieras. Y creo que estos días, de verdad, he pensado mucho en eso. Y puede ser que si sea una decisión mía en regresar a estudiar en Miami,
No es porque no me gusta Chicago, yo amo Chicago, de verdad, es una ciudad que me la he disfrutado. Ahorita voy a regresar en pleno invierno, so voy a estar ahí frío, lenta, así con mi cuerpecito ahí congelado. Por ahí me verán mañana cuando llegue, con el favor de Dios, me verán ahí congelada literalmente. Entonces ustedes saben que voy a estar forrada hasta el millón. Pero yo creo que de verdad todas las cosas pasan por algo. Hay muchas lecciones en la vida que uno tiene que aprender. Y creo que esto fue una de ellas para mí. Pero de verdad tengo que decir que me he disfrutado todas mis experiencias al millón. Me he disfrutado la independencia que he ganado. Toda la sabiduría que he también ganado, que he aprendido. Y creo que eso era necesario. Creo que ahorita acabo de leer de alguien que acaba de poner que, bueno, es verdad que en esta vida no hay una ley concreta, no hay un solo paso que alguien tiene que tomar. No es que a los 18 años uno tiene que volar y ya eres, o sea, inmediatamente ahí independiente, solo, para nada. Yo tengo 18 años y soy una persona independiente, sí, soy una persona que he aprendido muchísimo. Pero soy una persona que admite que amo donde nací, amo mi ciudad, amo el 305, amo mi familia, amo mis amistades, amo tener mi hermana cerca de mí. Especialmente, les vuelvo a repetir, o sea, ahorita hace literalmente un poco se nos fue un familiar y está unido al lado de Dios, está con mi abuelo, está con otros familiares que ya se han ido también. Y entonces es una locura porque uno va viendo que de verdad de repente las cosas pasan y ni se da cuenta. Entonces la vida es tan corta, la vida es tan es tan importante de ser feliz y disfrutar todo el momento al máximo, que eso es lo que yo quiero hacer. Yo amo estudiar, yo para nada voy a dejar la universidad. Yo amo todo lo que estoy aprendiendo. Yo definitivamente tengo que decir que en mi familia siempre ha sido algo importante para todos nosotros poder ir a la universidad y ser profesionales. Y eso definitivamente, donde sea que yo esté, puede ser en Chicago, puede ser en Miami, puede ser en París, puede ser en Hawaii, donde yo esté, siempre voy a estudiar, siempre voy a seguir luchando por mis sueños, siempre voy a continuar mi carrera como estudiante. Eso de verdad, definitivamente les tengo que decir que eso de verdad no está en mis planes dejarlo, para nada. Todavía no es una decisión concreta, solamente que le estoy diciendo ahorita que ya terminé de hacer mis maletas, limpiándome la cara, aquí quitándome el maquillaje, todo eso. Que bueno, nada, a veces también yo sí me pongo un poco sentimental. No es mi mamá necesariamente la que ustedes ven aquí con esas lágrimas o con cara de triste. Yo también la he tenido durante todo el día entero. He disfrutado el día de hoy con mi familia y he querido ahorita literalmente espontáneamente conectarme con ustedes antes que comenzara ya mañana mi día oficial de regreso, viajar, todo ese drama, todo el estrés, todas las emociones que ocurren durante esos tiempos. Y bueno, estar aquí hablando con ustedes. Por cierto, muchas gracias a todo el mundo que está aquí conectado, que siempre están pendientes de mí, de mi familia. Gracias por todos sus mensajes que me han mandado durante estos días, apoyándonos, estando con nosotros en estos tiempos difíciles. Y los quiero muchísimo, de verdad se los agradezco demasiado. Yo amo todo lo que de verdad he aprendido durante este mes y medio, porque yo creo que todo el mundo siempre sigue aprendiendo. La vida la vida en cualquier edad uno siempre aprende. Y yo amo mi experiencia que he tomado, no estoy arrepentida para nada. Voy a seguir siendo feliz en Chicago, porque no es que no lo soy, soy súper feliz en Chicago. Me encanta que he podido tener
esa oportunidad de decir, ay, mira, me fui para la universidad por lo menos a estudiar, a tener esos sueños que siempre he querido hacer. Y bueno, aquí estoy retomando mi vida estudiantil que nunca terminó, nunca la paré, nunca terminé de estudiar para nada. Durante todo este tiempo continué mis estudios, solamente que eran virtuales. Y era cool la dinámica porque, bueno, he podido también mantener la motivación. Estudiaba en diferentes partes de mi casa, fui a diferentes tiendas a estudiar, me reunía con mis amigas a hacer mis estudios. Entonces siempre he sido súper disciplinada y mis estudios son súper importantes. Y de verdad, los amo todo. A mis profesores de este semestre, me encanta todo lo que estoy estudiando. Estoy muy afortunada de poder, por lo menos a la distancia, también continuar de estudiar. Hay mucha gente que no tiene ese acceso y yo a través de las redes sociales, del internet, de Zoom, todo eso, he podido continuar mis estudios. Pero ya está mi hermanita, mira, Bonnie, ¿estás despierta? Mira, dile hola. Entonces ahorita me voy a acostar en cama con ella, que nosotros estamos haciendo sleepover para, you know, nuestra despedida por un ratito. Yo estaré aquí otra vez pronto para mis vacaciones, porque también hay varias fechas que nos dan. Este semestre son pocos los días de vacaciones que no dan, pero sí tengo ahí unos días de vacaciones, entonces regresaré como en un mes y medio por ahí, a lo mejor antes, ahí vemos, nada es concreto. Pero estoy muy agradecida por todo el tiempo que pude estar aquí con mi familia bella. Y ahora estoy súper emocionada, que sí tengo sentimientos, que sí estoy un poquito sentimental de dejar mi cuarto bello, mi hermana, mi familia aquí en Miami, mis amistades, sí, pero estoy también emocionada de regresar a Chicago. Ahora voy a literalmente vivir la experiencia de invierno, voy a estar viendo la nieve, aparte de que voy a estar congelada, por lo menos voy a estar literalmente viviendo una ciudad llena de nieve, con todos sus vientos. Vamos a ver si hago unos muñequitos de nieve por ahí, Bonnie, ¿tú crees que yo puedo hacer unos muñequitos de nieve? Oh my god, también puedo hacer hot chocolate, todo eso. Entonces estoy súper emocionada de tener esa experiencia. Yo sé que va a ser súper, súper lindo poder vivir en eso. Y estoy súper emocionada. Voy a tener que usar mis botas de invierno para no resbalarme y mis guantes. Me van a ver literalmente esporrada. Espero que sepan eso. Entonces estoy súper feliz de poder tener esa experiencia ahorita en Chicago. Estoy súper emocionada. Voy a estar caminando. Yo nunca he caminado a clases en nieve. Imagínense eso. Entonces va a ser súper, súper cool. Estoy súper emocionada. Lo sigo diciendo porque de verdad quiero que sepan que estoy con una montaña rusa de emociones, pero súper feliz, súper agradecida por todo lo que he tenido en la vida, lo que sigo teniendo en la vida. Gracias a todo el mundo que siempre están aquí pendiente de todo el proceso que es mi vida, porque a los 18 años pasan muchas cosas, siempre uno va creciendo y en un mes ya eres una persona completamente diferente. Pero sí, aquí tengo, esta vez no estoy llevando tantas maletas, estoy llevando como 2 maletas, que para mí eso es un logro porque yo he viajado hasta que con 4 maletas, pero estoy llevando 2 maletas, yo vine con 3, pero creo que voy a viajar solamente con 2, entonces estoy aquí ya preparada para mañana, bueno, ya hoy, porque en un par de horas ahorita me voy a acostar a dormir para poder dormir un poquito. Aquí tengo mi ropa que me voy a poner, me voy a ir con sudadero para llegar bien abrigada, porque allá sí está haciendo mucho, mucho, mucho frío. Me voy a llevar mi chaqueta grande, aquí tengo mis maletas, mis zapatos, mis medias, todo. Y voy a llevar mi mochila, voy a ver mi computadora y mi iPad. Quizás también puedo aprovechar de hacer un poco de tarea. Y estoy súper feliz. Ya mañana, hoy, ya voy a estar en Chicago con el favor de Dios. Y estaré, diciéndoles sobre todo ese proceso, avisándoles cuando llegue, cuando aterrice, cuando esté en el aeropuerto, cuando estoy en el cuarto de la universidad otra vez. Y simplemente era para avisarles eso porque yo sé que muchas personas han estado curiosas y querían saber qué pasó con mis estudios, qué pasó con Chicago. Bueno, mañana estaré en Chicago otra vez. Mañana es domingo, solo no tengo clase, pero obviamente quería llegar un día antes, quería para
llegar o sea, un día antes para retomar mi, o sea, mi estadía otra vez en Chicago para adaptarme nuevamente a mi cuarto. Tengo que hacer mercado, pueden creer que tengo que hacer mercado porque no tengo nada en la nevera para comer y todo eso. Mi abuela por ahí también me está mandando comida, entonces estoy ahí ya un poquito preparada. Entonces mañana es un día como de descanso, me voy a adaptar otra vez a mi realidad en Chicago. Estoy súper emocionada y tengo tiempo libre mañana, y después lunes mis clases oficialmente comenzarán y comenzaré, porque no conozco a mis profesores este semestre todavía presenciales, y bueno, ahora estoy ya por fin conociéndolos, y entonces me caen bien por Zoom, so me imagino que en persona también van a ser súper chéveres. Y bueno, mi gente, esto es un poquito de un anuncio, ya sé que me enredo a veces un poco, pero solamente les quería decir gracias a todo el mundo que están aquí siempre pendiente, los quiero muchísimo, estén pendientes en las redes mañana y el de mi mamá, de todo nuestro, bueno, de nuestra montaña rusa, que es nuestra vida. Sigo con eso porque de verdad, o sea, creo que es la manera perfecta de cómo describir todo eso. Los quiero muchísimo y bueno, ay, ojalá que no me congele. Bye bye.